un trabajador, entre más contento o más feliz esté en su empresa, pues es más productivo, ¿verdad? O sea, se aprovecha más el tiempo de trabajo, se produce con mejor calidad, y eso nos va a llevar a tener mejores clientes, mejores ventas, y que la empresa sea más fuerte, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?, en que los salarios se incrementen, y veo, por ejemplo, un Estados Unidos que tiene un salario, ya lo podemos ver, más elevado que el nuestro. ¿Y qué ha sucedido con ellos? Bueno, también tenemos que ver la otra parte, ¿no? Han tenido que competir con el resto del mundo, en donde a lo mejor ese tipo de erogación es menor. Y como ahora somos globalizados, nuestros productos y servicios tienen que competir con todo el mundo, ya no nada más en nuestra región o en nuestro país. Entonces, esta tendencia de la responsabilidad social empresarial va muy ligada a estas empresas que quieren buscar esos beneficios para sus empleados, que quieren buscar ese beneficio con la comunidad, y sobre todo mantener esos estándares de ética empresarial. Entonces, creo que esa es una buena, es una tendencia muy favorable que estamos viendo a nivel nacional. Sonora ocupa el cuarto lugar a nivel nacional de mayor número de empresas socialmente responsables. Creo que esa es una tendencia que debemos aprovechar nosotros como empresarios. Se dice que en los próximos años el salario crecerá en el resto del país, y con este crecimiento en el resto del país habremos de aumentar en 3 o 4 años el doble del salario mínimo en todo el resto de México, que es una dinámica que tiene que ser, como bien lo dijeron mis compañeros, con mucha cautela y con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque además de incrementar el salario, va a ser importante incrementar la productividad. En México no somos tan productivos. Ustedes ven un obrero de la construcción en los Estados Unidos y que le digan cuántos pies cuadrados de vitropiso debe de pegar el que pega vitropiso en Estados Unidos al día. Y veamos cuánto pegan los que pegan vitropiso en México. ¿Qué es lo que sucede? A veces el trabajador hace que trabaja y el empresario a veces hace que le pagan, y entonces lo que tendremos que hacer es trabajar más para poder ganar más.